Muy buenas a todos, bienvenidos al Rome 2, campaña con Roma espectacular, que va a empezar a ser aún más espectacular. Mirad el año en el que estamos, 87 a.C., el dinero que ganamos, etc. Me he dedicado estos 20 turnos a mejorar todo, básicamente. De hecho, tuve bastante problema con la comida, pero bueno, ya se está arreglando, como veis. En el turno anterior tenía más 15 y dos turnos antes estaba en cero, o sea que imaginaos. Pero bueno, ya se está arreglando. Hemos pasado de ganar 20 y poco mil a ganar ya 32.000. Y bueno, mejorando todos los territorios. No exagero si digo que me habré gastado un cuarto de millón de denarios en mejorar territorios. Pero, o sea, no exagero nada. Y bueno, también he rehecho prácticamente todos los ejércitos, excepto algunos bases. El básico, el ejército básico. Lo que digo de unos bases es que hay algunos ejércitos que preferí ya ni tocar porque yo, bueno, estaban bien. O no podía. Es así, pues caballería de legionarios, 4 pretorianos, corte de águila con águila y 5 de Bocati. 3 de Belites y balistas. Aquí veis que estos dos están igual. Los rehice completamente. Este lo dejé, le puse gladiadores. No me acuerdo qué tenía. Creo que de hecho tenía bajas simplemente. Y este lo hice más o menos igual, con el mismo estándar, corte con águila, etcétera, etcétera. Estos de aquí del sur no los he podido tocar, pero bueno, ojalá hubiera podido. Pero no puedo. Es lo que hay, ese no lo puedo tocar. Y este tampoco, pero este está bien, este no me quejo. Y bueno, y ahora viene la bastada padre, o sea, madre mía. Caballería pretoriana, ojito, caballería pretoriana, guardia pretoriana, corte con águila, corte Bocati. Este sería el ejército estándar ahora mismo en todas partes. Este no cambié porque dije, vamos a ver, son todos de plata, algunos de oro, no quites esto. Atentos, toda la caballería que veis es toda, absolutamente toda caballería pretoriana. O sea, de pretorianos, o sea, uff, acabo de hacer las reformas de Cayo Key, ¿sabes? Madre mía, la que acabo de meter aquí es impresionante. Y bueno, vamos a empezar. Este, tira para acá. Oh, quería hacerlo por mar, pero bueno, sale más rentable hacerlo por ahí. Este, tira para allá. Este te vas a ir con él a tomar por saco para allá. Bueno, he eliminado completamente a los germanos. Pocos lo imaginaréis. Tres ejércitos aquí. Y dos ejércitos por aquí. Espera, no, uno por ahí. Y otro por aquí. Que igual se va por esa o igual a por esta. Depende de lo lleno que esté de people. Y bueno, con todo el cash que tengo, el cash flow, vamos a pasar turno. Por cierto, el ejército seleucida está en guerra ahora mismo con Armenia. Me pidieron ayuda, pero pasé, que se metan ellos las palizas. Y bueno, a ver qué hacen. También estuve fortaleciendo mis flotas, están todas petadas, básicamente. Mirad esto. Facciones, interesante. Aquí veis las flotas. Pim, pam, ¿es esta? Vale, está peta. Todas. Están con 20. Absolutamente todas. Tengo los ejércitos listos, básicamente. Y bueno, vamos a empezar con la... ok, tranquilo, ¿eh? Vamos a comenzar la invasión de Britania. Hubiera sido más espectacular dejarlo todo ya listo. Para decir, turno, zasca. Pero quiero que veáis un poquito cómo voy a organizar la invasión y bueno, comentaros un poco la jugada, ver cómo va el tema económico, que debería ir bastante bien. Ahora, hasta que tenga 100.000, no pienso gastar nada porque tardo mucho. Prefiero tener pasta de sobra porque, no sé, vas más cómodo. Y bueno.
A ver si sale bien esta invasión de Britania y no estamos mucho tiempo. Dale que te pego para conquistar la isla y nos vamos pronto a lo que quiero, que es los Seleucidas. Hemos doblado el tema de... Madre mía, hemos doblado la comida. Muy bien, eso significa que lo he planeado bien, el tema de comida. Me alegro por mí. Y bueno, ahora el tema es desembarcar en Britania, hacerlo por aquí. Tira, nene. Es muy lento ahora el transporte marítimo. No me gusta eso. Es un... No sé, no me gusta, no me gusta. Justamente el transporte marino tendría que ser bastante más rápido que el transporte... O sea, el transporte naval... Marino, en fin. Tendría que ser más rápido que el terrestre, pero no sé, no sé. No lo han puesto así, lo han cambiado. De hecho, lo habían cambiado ya hace un par de parches. No me lo habíais comentado. Y la verdad es que no me agrada, no me agrada nada. Atentos, ¿eh? Revisión. ¿Qué más? Vamos a meterle un visual a todos. Ahora que tengo pasta, gansa. No me quiero enseñar ahora a poner Tech 3 en todos los lugares. Que prácticamente, de hecho, es que podría ponerlos. Pero no me quiero enseñar por el tema de comida y el tema de orden público, que ya lo tengo todo muy clavado. Tened en cuenta que yo tengo los impuestos al máximo, ojo, ¿eh? Y la región que menos orden público tiene, tiene más 100. Por eso os digo que cuando... Por eso, cuando os digo que me he gastado una pasta y he invertido bastante tiempo y turnos en arreglar todo el tema económico y demás del imperio, no miento, no miento. Ha cambiado bastante la cosa. Está todo muy, muy, muy ordenado, muy bien. Para no tener que preocuparme más, simplemente hacer dinero, arreglar Britania e irnos a la conquista. Sin problemas económicos. Todo está cojonudo. Y aquí lo veis, bueno, en Bélgica vamos a poner esto. 3. Y aquí igual. Porque comida, ya veis, me va a sobrar. Igual me quedo un 40 de comida cuando termine toda la reforma. O incluso más, quién sabe. Como veis, solo estas nuevas construcciones que estoy haciendo ahora, las que me voy a gastar, no sé cuánto fue, no sé si 60.000 o así. Solo eso ya cuesta una pasta gansa. Ya es una pasta gansa. Madre. Aquí es que tengo eso. Estoy construyendo el T2, vale, se queda bien. Y este, vamos a poner esto y esto para equilibrar. Y ahora voy a Magna, vamos a dejarlo. Muy bien. Pues ya no creo que vaya a gastar más tiempo en arreglar la economía. Ya está todo hecho. Os he enseñado un poquitín. Y bueno, vamos a traspasar fronteras en breve. Bueno, primero, antes de nada, vamos a ver si puedo desembarcar con todos. Sería un detallazo. No va a haber suerte. Bueno, ¿qué se lo va a hacer? Pasamos turno. Va a ser un capítulo largo, ¿eh? Ya os lo digo.
A ver. Pues eso, a lo mejor me he pasado hora y media o así, pasando turnos y arreglando el tema de las construcciones y demás. Tranquilamente, hora y media o así. No sé si lo habréis contado, pero son. No sé si fueron 20 turnos o así, más o menos. 20 turnos en paz, por cierto. Bueno, en paz. Me cargué a los germanos que quedaban por ahí pululando. Unos barcos que tenían. Oh, bien, indefensa, perfecto. A ver si podemos tomar todas de una. Sería fucking genial. Hibernia. Es que con un ejército no creo que. No me va a apetecer lucharla por eso mismo. O sea, no es por otra cosa. Más por pereza que cualquier otra cosa. Hice bien en traer tres ejércitos para cargarme a los britanos. Bueno, la capital de los britanos. Hice bien. Mirad la de pasta que estoy haciendo, ¿eh? Madre, el amor hermoso. Y más 100 en comida. Uf. Sí que hice bien la regulación. La regulación del grano, ¿eh? Joder. Pero vale la pena. Valió la pena, vale la pena y va a valer la pena aún más. Que no, coño, que no me voy a unir en la guerra contra Armenia. Joder, pesado. Y aún no se cargaron a la horda de las estepas, ¿eh? Que no me lo explico. Que los seléucidas, o sea, igual os lo tomáis a tontería, pero los seléucidas deben de tener una buena cantidad de ejércitos. Y cuando digo una buena cantidad de ejércitos, me refiero a 8 mínimo. Y 8 no son pocos ejércitos. Vamos a quedarnos en el mar. Que no tenemos desgaste en el mar. Cosa curiosa también, donde las haya. Y no podemos desembarcar por aquí, colega. Hay una playa. Ahí está, perfecto. Lo bueno se hace esperar. Mira, vamos a llegar a 100.000 denarios de risa. Qué guapo. Estoy pensando qué hacer por eso. Por cierto, me estoy mejorando el tema naval. Básicamente no se me ocurría otra cosa, ¿no? Pero para no tener problemas en la guerra contra los seléucidas en ese aspecto, yo creo que nos vendrá guay. Oh, perfecto, joder, perfecto. Perfecto. Menos, chicos, ya queda menos. Forma de construcción. Mamá. 35.000. Suma y sigue. Próximo turno. Probablemente empecemos ya. Sí, porque este yo creo que va a llegar. Por cierto, la clave para vencer a los seléucidas sin que sean muy molestos, yo creo que sería
acabar lo antes posible con todas las ciudades costeras del Mediterráneo. Creo que estaría cojones. Chondos. Bueno, lo que iba diciendo. Creo que sería lo más cojonudo porque no nos molestarían en el tema naval, que en serio, lo de las flotas, eliminarlas, joder, es un coñazo con el tema de marchas forzadas y tal. Uf, es un coñazo increíble. Oh, venga ya, hombre. Si tomo esto, no está su ejército. Ah, no, vamos a esperar, no tengo prisa. Puedo esperar un turno más. Además, los turnos ahora se pasan bastante rápido por el tema de que ya no queda peña. Así que no creo que os moleste pasar un turno más. Solo que déjame ver esto. Vale, estaba bien. Y esto, Jerusalén. Estaba construyendo aquí un cuartel guapo, guapo. Venga, vale la pena. Estoy por sustituir los gladiadores y hacer un full pretorianos. O dos cortes, venga, dos cortes ya con águila. Nada, una corte con águila. Lo malo de ese ejército es que no tiene artillería. Y este ya está bien. Vale, no toco más. No, no vale la pena. Lo que sí que me valdría la pena, por cierto, es crear de una puñetera vez una flota profesional. Pero no tengo un sitio así perfecto para reclutar. El único bueno es este, el de Cartago. Y me da una pereza impresionante traer todo ahí de nuevo. Y bueno, vamos a pasar turno una vez, que tenéis que estar ansiosísimos. Ya, tranquilos, chavales. El turno que viene. Ya no queda nada. Aquí el caso es pedir pasta, o sea, voy a aceptarlo, ¿vale? Porque Sardes no es una satrapía de los Seleucidas, simplemente es un aliado militar. O sea que si ataco, probablemente no, pero puede que se una a mí para atacar a los Seleucidas. Y oye, no estaría mal, lo acabaría con ellos, evidentemente, ¿no? Pero no estaría mal. Empieza la... No. El amago, chavales. El amago, tranquilos. Ya va. Vamos a apañar esto primero. Que la verdad es que me van a subir bastante nivel. Por cierto, estos ejércitos, no sé si os lo enseñé, pero también los modifiqué. Los puse estándar. 4 pretorianos, corte de águila, 5 de bocati, 2 artillería, 3 pelites y 4 de caballería, legionarios. ¿No puedo ponerle caballería pretoriana? Sí, vamos a cambiársela. Total, dinero me sobra. Y créeme, la diferencia entre caballería pretoriana y de legionarios se nota un huevo y medio. A ver, siguiente. Ya está, todos, solo eso. Muy bien, pues vamos a lo nuestro. A ver, ¿por cuál empezamos? Pito, pito, gorgo, lito. ¿Dónde vas tú tan bonito? A la era, verdadera. Pim, pom, fuera. ¿Y qué das tú? Sí, debe ser que necesito ayuda. Venga. Un saludo. Coño, pues mira, tienen ahí un ejercitaco, ¿eh? La hostia. Anda, que no son el mismo. Ah, me ponía el nombre. Yo pensaba que me ponía el nombre así todo junto. Porque es que esto... Ah, el Europa Universalis 4 me ha hecho estragos, ¿eh? El cerebro. Pues va a ser más harto aún, entonces. Porque le voy a ir con las 8 legiones ahí. Y lo mejor es que igual lo lucho para... Bueno, solo veríais 2. Aunque llevase 8, solo aparecerían 2 al momento. O me aparecerían más. Nah, creo que 2.
Vale, buena, buena, chaval. Empiezas bien el día. Madre, qué basto, tío, qué basto. ¡Hola! Tres ejercitacos ahí, de risas. Sí, señor. Champion, que eres un champion. Espera, este de nivel 2 me llega. No, gracias. No, gracias. Gracias y no, gracias. Tengo un problema, muchachos. Que he atacado con el tío que no tiene la artillería. A ver, llevo luchando contra los bárbaros, ¿cuánto? ¿40 capítulos? Sinceramente, creo que estáis con más ganas de que pelee con los Seleúcidas que con esta morralla. Todos sabéis lo que va a pasar. Y yo tengo más ganas de pegar contra los Seleúcidas. Esto no tiene sentido. Si aún fuera en campo abierto me lo pensaba. ¿Ves? Contra esos tres ejércitos me lo pienso. Esta igual la pierdo. Oh, yeah. Es que son levas, tengo levas de mierda. Por eso no estaba seguro el temita. Ahora no puedo reclutar ahí. Menos 89. He conquistado toda la provincia en el mismo turno. Es lo que hay. Tech 3. Con la falta de orden público que tengo ahora mismo, mejor me lo guardo. Vale, sí, sí. Oh, vamos a aprovechar. Ya que estamos aquí, tenemos pasta de sobra. Eran malos, pues nada, hay que mejorarlos un poquito. Es que son libertos de mierda, tío. Bueno, esto la verdad es que ya es una batalla a respetar. 5.000, 6.000, 7.000, casi 8.000. Contra 4, 5, 6. Contra casi 7.000. Va a ser a ver una paliza como un templo, supongo que lo sabéis. Pero creo que si no veis esto me vais a matar. Ay, ordenador, te toca sufrir un poquito, lo siento, venga, va, vamos. Hostia, que tienen carros, es cierto, mierda. A ver, ordenador, tú tranquilo, tú respira profundamente y si ves que no aguantas más, no crashees. Simplemente me dices, ey, por favor, termina rápido. Y ya está, no te preocupes, pequeño. Aguantarás. Ay, 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 ay. Odio este ejército, esta composición de ejército la odio. Es la más odiosa. No, no quiero niebla, por favor. Britanos, parad ya con la niebla. Estáis cansinos con la niebla. Bueno, mis ejércitos llegan de allá. Sinceramente,
De lo que menos ganas tengo es de una batalla que ande despistado de un lado para otro. Así que por favor, todos juntitos, bien formados y relajados. Que pinta que esta va a ser una batalla larga de cojones. Y va a ser la guinda del pastel a un capitulazo. Shortly we shall take this place from the enemy. When we do, take what you will, for your good efforts here should be rewarded with loot, slaves and wine. Right, look to your arms. Oh, oh. Ordenador, prepare your anus. No, 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 no. Tú fuera, fuera, o sea, no te quiero ni ver fuera de mi vista. No, 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 no. Oh, sí. Es que me están dando las primeras partes de los ejércitos que están compuestas por caballería y tal. Lo que vamos a hacer es este ejército, que es el de la ciudad, desecharlo y que nos den el ejército que está bien. Y tener dos ejércitos buenos, que uno un poco herido tampoco es necesario. No, no, no es necesario para nada. Que coste que me vendría cojonudo, evidentemente, pero no lo necesito, básicamente, no lo necesito. Me lo puedo apañar de sobra sin él. Venga, alárguense. No es que nos quiera, es que prefiero que descanséis. No sois vosotros, soy yo. Venga, alarga, coño. Vamos, corre de putiñas. ¿En serio se van a juntar 8.000 soldados en ese puñetero punto más enano que... Buah. Eso sí que me va a laguear. La madre que los trajo, tío. Hola, ¿qué coño pasa aquí, tío? La party hard de los caballos. ¿Pero qué es esto, chorbo? No, 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 no. Ven, 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 ven. ¿Qué coño pasa aquí? Me estoy liando ya. Tengo tres ejércitos y uno que es la morralla de la ciudad. ¿Esto se puede considerar un ejército? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. No, aquí faltan unidades. ¡Eh! ¡Hostia, qué cojones, tío! Esto es muy harto. ¡Hola! Tío, ¿alguna vez os pasó esto? ¿En serio? ¿A dónde voy? No sé a dónde ir. Pues no sé, tira para adelante, chorbo. Pues nada. Nos vamos a desperdigar por el campo. ¿Qué cojones, tío? Madre, 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 madre. Bueno, tropas, marchaos. Espero no echaros de menos. O sea, como os echen falta, me voy a cabrear. Como los echen falta, va a ser muy triste. A ver, vamos a terminar esto rápidamente, por favor. Dejad, dejad, o sea, ejército, fuera. Fuera. Déjame, gracias. Ahora, ya está, completo el ejército. Oh, Dios mío, sí que lo van a hacer. Se van a juntar 8.000 soldados ahí, tío. Me van a dar un dolor de cabeza descomunal. Ya lo veréis, ya lo veréis. A ver, mejor no lo pongo en línea única, porque es que si no, ahora que lo pienso, me va a ocupar el mapa entero. Bueno, estamos a colocar la tropa. ¿Sabéis qué? Se pueden venir estos también. Ya, me apereza, me apereza. Mandar a más. Le vamos a llevar la caballería corriendo. Yo creo que están ahí fuera porque ya ni caben. O sea, se dan cuenta de que se han dicho: hostia, no cabemos, ¿qué hostia hago? Vale. Parece que han decidido salir de la cueva. Oye, este está en bloqueado. Vale, no están bloqueados, es que cuando le das a esto se pone así, vale, guay.
No me fijé si tenían caballería. Y no sé si es buena idea que corran. Me da igual. Tengo ganas de pelea. No sé, parece bastante... bastante chula. De hecho, de las batallas más chulas parece esta. Desde hacía ya bastante tiempo que no... se peleaba una batalla así. O eso creo recordar. Vamos a coger a todos. Vamos a retroceder un poco. Y vamos a ir poco a poco. No quiero rushear la game. Porque si no, lo que van a hacer es que estén aquí la caballería y los hostigadores y... me vayan a matarlos. ¿Qué cojones, tío? ¿En serio? O sea, como me aparezcáis como bajas después de la batalla, os meo en la tumba. Como se os ocurra morir, os mato. O sea, así de simple. Esos carros, les tengo mucho respeto. Sinceramente, me dan mal rollete. ¿Dónde tengo yo mi corte? Ahí está, con águila. Oh, yeah. Ups, ahí está. Oye, ¿escucháis sonido? Porque yo no escucho sonido. Ah, vale, porque está en velocidad. Sonido vuelve a mí. Ahí está. Esto es una batalla, de verdad. Joder, lo siento, pero tengo que hacer la foto. Es demasiada, demasiado épico aquí para no hacer foto. Es que se me van a poner los pelos de punta. O sea, me van a matar a tantos que os vais a quedar pálidos. Solo por el hecho de que no me va a dar la olla manejar a tanto tío a la vez. Ya lo veréis. Case, ¿a que no hay huevos a hacerla toda en cinemático? ¿Alguien ha dicho que no hay huevos? He oído que alguien ha dicho que no hay huevos. Challenge accepted. Oh yeah. Vamos a luchar en cinemático la batalla. Con dos cojones. Primera regla de cinemático, no hacer burradas. Así que vosotros, más para atrás. No quiero morir. Segundo, con cabeza, no a saco. Vamos a llevar a tres. Aguanta, aguanta, no os preocupéis. A ver, ¿quién es el fiera que me quiere atacar por la espalda? Tú, vuelve aquí. Solo quería que tirara a Pilum. Ah, bien, bien, bien. Quería que los entretuviera. No de esta manera, pero quería que los entretuviera. No me han muerto.
victoria, ¿no? Joder. Ouch. Vale, no veo nada. Ahora sí que tengo un problema. No sé dónde están mis tropas. Vamos a reorganizar todo. Vale, bien. Caballería. A por los caballos. A por los caballos carros. Sabían que venía. Venga, va, morir. Siento no haber podido mostraros mucha pelea cuerpo a cuerpo, pero es que quería ganar la batalla. Se rinde. Vale, bien. Vamos a avanzar con la infantería, porque estos ya están desocupados. Bien. Vamos a avanzar con la infantería. Los hostigadores primero. Y estos que puedan atacar ahí. O sea, vamos a acercarlos también. Vaya peleita, ¿eh? No es por nada, pero creo que les falta un ejército. Y creo que está ahí. Cuervos, hoy os vais a poner... Uf. ¿Qué os voy a decir yo? Bueno, voy a hacer una foto. No, vamos a matarlos primero. Está llegando aún tropas del enemigo. Vamos a hacernos la... con la caballería pretoriana, que va sobradísima. Bueno, todo esto. Vamos a matar a esos. Es que Dios mío, qué ejercitaco, la Virgen. Da igual la formación que pongáis, lo siento, lanceros, o sea, os da igual. Es la muerte y punto, es caballería pretoriana. Venga, el siguiente. Si es que venga, pim, pam, da igual. Bueno, va a tocar reformar porque si no, no voy a poder seleccionar las unidades. Básicamente, si no, seguir atacando. Vale, a ti te distingo, tira para allá. A ti también te distingo, tira para allá. Cavalry! Pretorian Cavalry! Benitez! At the double!
No sé, tenía ese presentimiento de que me iban a atacar por la espalda. Y resultó ser cierto. Fue, es algo extraño lo que me ha pasado ahí. Menos mal. Lo he detectado a tiempo. Joder, qué lenta es la caballería cuando se cansa, ¿eh? Madre. Vamos a avanzar simplemente. Tranquilos, tranquilos, quieto, piticli, ya está, ya pasó. Vamos a irnos para atrás. Vamos a dejar a este adelante y que se encarguen. Odio a los hostigadores. Cierto, ganado. Bien, bien. Buena victoria. Bonita, bonita. Vamos a matar a esos que están corriendo por ahí. Grupo 5, si no recuerdo mal. Bien. Ah, por ellos. Yeah. No llegan las balistas. Una pena. ¿Podéis matar a alguien vosotros? Os acaba el mapa aquí. Ah, se acaba el mapa aquí. No creo que va a haber. No, no creo que pueda haber. Este con suerte se hace alguno. Sí, con suerte se va a hacer algún puñado. Bueno, victoria. Victoria en Britania. A ver, pero mostrar un poco de sangre, ¿no? Es más sosos que joder. Yo creo que no hace falta ni perseguir. Gran pelea y gran victoria. Joder, palizote. Pues nada, hemos completado la conquista de Britania, la conquista de Caledonia y próximamente la conquista de Hibernia, que para los que no sepan es Irlanda. En breves, desembarcaré ahí con 3 ejércitos, yo creo que serán, irán de sobra. Y nada, nos haremos con ellos fácilmente. Estoy viendo que dentro de poco me pediréis que haga todas las batallas en cinemático. Y creo que va a ser una mala costumbre. Porque realmente es más complicado ganar así, en cinemático. Sobre todo el tema de seleccionar tus unidades. He conseguido que estos tíos apenas me hiciesen bajas. Eso sí es un logro. ¡Hala! ¡Hala! La batalla de las batallas. La batalla que destrozó a los Icenos. Madre mía. Desastrous para ellos. O sea, el Desastrous. El Tremendous Desastrous. My God. Ay, ay, ay. Pobriños. Pobriños ellos. Vamos a subir a todos. Vamos a aprovechar. Es que vamos a destruir el tema este de la forja o lo que sea. Que es lo que me deja mejorar a las tropas. Vamos a destruir el próximo turno. Y bueno, vamos a aprovecharlo. Evidentemente este hombre subió de nivel.
No me extraña nada. No, sustituir no. Es un puto crack. Este también subió de nivel, joder. Ostras, pues eran malos todos, ¿eh? No tenían bonificaciones chulas, ninguno de ellos. ¡Hala! Los tres subieron. Venga, vamos. Vamos a repartir para todos. Ni uno era bueno. Joder. Qué triste es la vida. Esa flota se queda ahí. Este ejército vamos a enviarlo acá. Al igual que este. Que no puedo hacer nada, por cierto. También subió de nivel, por cierto. Desierto, ¿ves? Es que el desierto ahora mismo. Elefantes tampoco. Ya sé, almirante, pero me da igual. Para completar un poco. Sí, ya sabía yo que me dejaba alguien. Oye, pues eran todos novatos. Vaya tela. Pues bueno, señores, vamos a pasar turno. Y nada, nos vemos en el siguiente capítulo. No sé si veréis cómo elimino a estos, pero bueno, supongo que sí. Supongo que intentaré hacer al mismo tiempo la eliminación de este ejército, de estos ejércitos y la conquista de Hibernia. Así que nada, espero que os haya gustado este capítulo con la conquista de Britania y Caledonia. Caledonia es, por supuesto, la parte de Escocia. Y bueno, Hibernia, como ya os he dicho, es la parte de Irlanda. Y esta nueva adquisición al imperio épico romano que tenemos aquí, que la verdad nos está dejando un buen sabor de boca a todos, yo creo. Así que nada, chavales, hasta la conquista de Hibernia. Un saludo.